Hola Miguel, buenas tardes, qué gusto saludarte y a toda la audiencia, a todos los amigos allí de Perú. Bueno, un placer realmente estar en la antesala de un partido tan importante, tan interesante, por lo que siempre mueve el fútbol de selecciones, por lo que le inspira a la gente que tiene ese sentido de pertenencia tan cercano con respecto a su selección, independientemente al momento que viva cada selección. Yo creo que la gente siempre siente de una manera muy especial cuando va a jugar su selección, se ve influida de una u otra manera y aquí estamos en la previa de este partido con gran expectativa. Por lo que pueda mostrar la selección de Berizzo, con muchas ganas, por supuesto, de ver a Paraguay en semifinales, pero con la prudencia necesaria de saber que primero se viene un duelo muy intenso, muy cerrado, muy duro ante Perú en esta tarde. Por supuesto. Yo lo que nosotros queremos saber es cómo viven o están viviendo ustedes esta Copa América. Yo te cuento un poquito por este lado. Al margen de que nosotros no estamos bien en las eliminatorias, ¿no? Nos ha enchufado un poco el tema de haber ganado en Quito. Y quizás por ahí con algunas variantes que está realizando Ricardo Gareca, probando gente, para ser más exactos, que ese es el objetivo, ¿no? Al margen de que uno va trazándose objetivos cortos, pero el objetivo largo o mediano y largo plazo es Qatar. ¿Qué es lo que piensan en Paraguay? Sí, yo creo que en líneas generales ese es el concepto que se va manejando en la mayoría de las selecciones, tal vez exceptuando a Brasil, que tiene un proceso de una data un poco más larga y con una selección un poco más consolidada. La mayoría está en esa situación de proceso de transición, de ir conociendo qué es lo mejor, de asentar un equipo que pueda tener bases sólidas para buscar realmente el gran objetivo que, por lo menos para la selección paraguaya, es clasificar al próximo mundial después de una meseta, de un periodo de caída, de no ir a los mundiales, de una larga prosperidad de haber ido consecutivamente a cuatro mundiales. Paraguay cayó en un pozo en el que no ha entrado en los últimos dos mundiales. Entonces está esa necesidad de reactivar esa chance mundialista y la búsqueda de encontrar un equipo. Me parece que en esa dinámica también se encaja un poco lo que se vive en esta Copa América, porque Paraguay ha tenido, sobre todo como principal característica, la irregularidad. Le ha costado ganar puntos de local, de hecho contra Perú en el arranque de las eliminatorias tuvo que conformarse con empate. Había arrancado perdiendo, lo dio vuelta con los goles de Romero y después terminó empatando Carrillo, si mal no recuerdo. Así es. Entonces, a Paraguay le ha costado hacer las veces de local con fuerza y sí ha conseguido más puntos de visitante, aunque ha ganado una sola vez en eliminatorias. Ha mostrado ser un equipo competitivo. Eso habla de un crecimiento de Paraguay después de lo que han sido las últimas dos eliminatorias. Y me parece por ahí pasa un poquito esta expectativa, esa suerte de que puede parecer positivismo también, pero sobre todo de una expectativa mayor, de exigencia mayor para la selección, porque se ha visto un crecimiento en competitividad. Hoy Paraguay está más asentado defensivamente, sí le cuesta un poquito más en ofensiva, pero por ejemplo con Berizzo, y no digo que esté bien ni mal, pero es una característica que tiene Paraguay de Berizzo, el hecho de haber crecido con la posesión de balón. Es decir, hoy Paraguay ha crecido en posesión inclusiva ante rivales como Argentina, por ejemplo. Paraguay se adueña de la pelota. El gran problema para Paraguay es qué hacer con la pelota de tres cuartos de cancha para adelante, cómo marcar un desequilibrio, cómo ser profundo. Y me parece esas incógnitas tienen que ser respondidas lo antes posible y la búsqueda de Berizzo tiene que ver con que sean hoy ante Perú y encima con la baja de Almirón. Exactamente. Ahí quería yo ir, ¿no? Nosotros qué percibimos en Paraguay que ha dejado de ser el equipo físico que era antes, ¿no? Del choque, de las divididas, ahora está tratando mejor el balón. Y a Perú le gusta enfrentar equipos que traten bien el balón. No le gusta tener ese rival de choque que era Paraguay, que es Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero también coincido contigo de que, si bien es cierto, Paraguay puede salir limpia la jugada, pero a veces no hay las ideas, la inventiva, el famoso chocolate que decimos nosotros en el Perú, de a veces sacar un conejo a la galera y dar pases entre línea. ¿Cuánto pierde Paraguay con la ausencia de Almirón? Bueno, la ausencia de Almirón a priori pareciera ser una pérdida muy grande, porque si uno analiza individualmente la presencia de Almirón, no hay otro jugador como él en la selección, por Es lo que cierto. representa desde su velocidad, desde su recorrido, no solamente en ofensiva, porque si uno mira los números de Almirón, no es un jugador que tiene una extrema cantidad de goles, todo lo contrario, y si bien es cierto, tiene un poco más de asistencias, tampoco se muestra como el más influyente en ese sentido, pero sí el recorrido que tiene Almirón, el factor desequilibrio que produce Almirón, la generación de espacios y sobre todo la solidaridad de Almirón, porque Miguel es un jugador que corre también para atrás, es una pérdida importante para Paraguay. Ahora, por otro lado,
es una incógnita ver cómo se va a desenvolver la albirroja sin la presencia de Almirón, porque él ha sido una fija a lo largo de todo este proceso y desde que se asentó como jugador en la selección paraguaya, ha jugado prácticamente todos los partidos. De hecho, por eso se le cuestiona a Berizzo que de vuelta haya aparecido como titular ante Uruguay en la última fecha y que haya resultado en su lesión. Aquí se le atribuye la responsabilidad a Berizzo por no haber cuidado esa carga que traía Almirón y que hoy lo margina del duelo ante Perú. Yo personalmente pienso que al ser eso una incógnita, quedará por ser respondida en esta tarde si Paraguay colectivamente puede ensamblarse de una manera más estructurada, porque si bien es cierto Almirón es un jugador muy eléctrico, también su zona se ve involucrada con un desorden por momentos, por ese estilo que tiene de ir, de salir, de romper. Entonces, habrá que ver cómo compensa Paraguay con orden esa situación de no tener hoy Almirón. Uno de los que aparece para jugar como titular es Alejandro Romero Gamarra, que es el jugador que más posibilidades de gol generó en un partido en esta Copa América, que fue en el partido entre Bolivia. Y a pesar del rival de turno, me parece que lo de Romero Gamarra, las veces que ha conectado con la selección paraguaya, que ha tenido un rol protagónico, ha sido realmente muy bueno. Después le costó un poquito más ante Argentina por condiciones del partido, pero individualmente Romero Gamarra es un jugador muy importante para eso que vos mencionabas y que yo también lo había dicho al principio, para tener claridad, para tener profundidad. Claro que la gran responsabilidad de Berizzo será saber cómo ubicarlo en la cancha y con quiénes asociarlo, porque Romero Gamarra no es un jugador de desplazamientos largos, es un jugador que necesita gente a su alrededor para ir conectando y que tiene una gran capacidad para filtrar pases. Paraguay se ve ante una incógnita al no tener a Almirón, pero yo personalmente pienso que puede responder positivamente a eso y que colectivamente podría llegar a subsanar la baja de Almirón. Yo imagino un partido en el que Paraguay intente sacarle la posesión al Perú, seguramente ejercer una presión al hombre sobre Yotún, porque lo que ha hecho últimamente Berizzo es poner a un volante encima de la presencia del volante de juego rival, por ejemplo a Piri sobre Paredes en Argentina, por dar uno de los tantos ejemplos. Entonces seguramente yo creo que Paraguay va a tratar de sacarle la pelota a Perú y después el gran desafío será cómo dañar a Perú en campo contrario, que es lo que le ha costado hasta ahora. Cuando Paraguay le ganó a Chile, utilizó un fútbol más directo y por ahí lo que se le cuestiona acá a Berizzo es que justamente ese ADN que vos mencionabas de juego físico, de tener como recurso ante rivales como Perú, incomodar con delanteros grandes que puedan hacer daño, que no se pierda, que no se pierda. Y a Berizzo le gusta un poquito más otras cosas. Por supuesto, para terminar, Juan Ángel, ¿cómo ven ustedes a la selección peruana? ¿Qué virtud puede resaltar del equipo de Areca? Bueno, nosotros entendemos que este momento de Perú es muy bueno, es un momento no sé si como cuando llega al Mundial 2018, me parece que ahí llega un techo Perú importante, no sé si es la cima del techo, pero fue una cumbre marcada y no sé si hoy se encuentra en ese mismo nivel, pero sigue siendo una selección muy rápida, muy dinámica, que tiene gran capacidad técnica para manejar la pelota y que sobre todo me parece de un tiempo a esta parte y sobre todo creo que hay algo implícito por parte de Gareca muy importante ahí, ha obtenido una personalidad, una valentía para buscar los resultados de una manera más convincente y casi con toda seguridad me animo a decir ha ganado intensidad también en este último tiempo la selección peruana. La vemos de esa manera, hoy la Padula es un descubrimiento, por así decirlo, muy grande, es un delantero que tiene prácticamente todas las cualidades porque es muy versátil, hace de todo la Padula, molesta en el choque, también tiene buena capacidad de manejo de balón, inclusive se lanza para los costados a veces a ganar la raya, a generar espacios, es un factor de peligro. Cuando parecía que sin Guerrero Perú podía perder fuerza en ataque y también sin Farfán, apareció la Padula. Y después del medio para adelante me parece que Perú viene ensamblado hace largo rato. Algunas dudas tal vez pueda tener en defensa. Hoy sin Advíncula me parece que Perú pierde laterales que tengan esa electricidad, esa salida más con más vorágine que tenía Advíncula. Y eso podría ser aprovechado por Paraguay para poner dos laterales que sí tengan esa subida, que condicionen a Trauco y a Corzo al que juegue por ese lado. Pero en definitiva es una selección dinámica, una selección que tiene buen manejo de balón y que ha ganado intensidad con Gareca. Juan Ángel, gracias. Bendiciones para ti. Cuídate también por el COVID, porque Paraguay no está ajeno a esta enfermedad. Y que gane el mejor, en realidad. Gracias. Mil gracias por participar con nosotros. Amén, amigo. Igualmente, un saludo para toda la gente de Perú. La verdad, un placer compartir. Me sentí muy a gusto. Y hoy vamos a estar muy atentos al partido y totalmente de acuerdo. Ojalá que el mejor hoy tenga la gran posibilidad de pasar a semifinales en la Copa América. Muchos éxitos. Cuídate bastante. Bendiciones y a cuidarse. Gracias. Ahí estuvo Juan Ángel Obando, periodista de Paraguay, que nos hizo una radiografía muy buena, en realidad, sinceramente. ¿No es cierto?